todos y bienvenidos al canal Centro de Estudios Maite López. Soy Maite y si lo que buscas es mejorar tus conocimientos en matemáticas, física o química, estás en el lugar adecuado. Hoy vamos a hablar sobre disoluciones. Vamos a hacer varios temas, en concreto toda una lista de reproducción sobre este tema, ¿vale? Porque es muy importante, lo damos en secundaria, en la ESO, pero también se utiliza en bachillerato y aunque no lo den como tema tal cual, en muchos problemas incluso de universidad, aparecen las disoluciones. Primero vamos a ver qué es una disolución. Una disolución es una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea es aquella en la que yo no puedo diferenciar unos componentes de otros, ¿vale? ¿Qué se me ocurre como mezcla homogénea? Imaginaros que yo cojo un vaso de agua y en ese vaso de agua añado una cucharadita de sal y revuelvo, ¿vale? Cuando he dado muchas vueltas, esa sal se ha quedado disuelta, ¿vale?, en el agua y se ha formado una disolución, de tal forma que yo no puedo ver dónde hay sal, dónde no la hay, ha quedado uniformemente, ¿vale? Entonces, toda disolución va a tener dos componentes, el soluto o más de dos, porque puede haber más de un soluto. Por ejemplo, a mi disolución de antes yo le podría echar sal y otras sustancias, sal de sodio, sal de potasio, por ejemplo, soluto y disolvente. Generalmente, el soluto es la sustancia que está en menor cantidad. Hemos dicho que en un vaso de agua he hecho una cucharadita de sal. Entonces, el soluto sería la sal. Y el disolvente, muchas veces el agua, ¿vale?, suele ser la sustancia que está en mayor cantidad. Deciros que en otros países, en España, hablamos de disoluciones, decimos soluto y disolvente, pero en otros lugares hablamos de soluciones, incluso al disolvente le llaman solvente. ¿Vale? Vamos a ver de qué forma puedo medir la concentración de la disolución. ¿Qué es eso de la concentración? Pues muy sencillo, ver. Imaginaros que yo miro ese agua, ¿habrá agua más salada o menos salada? O sea, con más cantidad de sal o menos cantidad de sal. Esa proporción, digamos, de sal en el agua es lo que llamamos concentración. Y hay muchas maneras de medirla, ¿vale? Según lo que estemos interesados en saber. Vamos a ver estas formas. La primera sería el tanto por ciento en masa. El tanto por ciento en masa no es otra cosa que los gramos de soluto que hay en 100 gramos de disolución. Entonces, si yo divido los gramos de soluto entre los gramos de disolución, acordaros que la disolución es soluto más disolvente, ¿vale? Y multiplico por 100, porque es un tanto por ciento, obtengo el tanto por ciento en masa. El tanto por ciento en volumen sería igual. Si yo miro el volumen de soluto, lo divido entre el volumen de disolución y lo multiplico por 100, obtenemos el tanto por ciento, pero esta vez en volumen. Por supuesto, las dos unidades que pongo aquí tienen que ser la misma. Litros y litros, centímetros cúbicos o centímetros cúbicos. Gramo litro. Esto se refiere a gramos de soluto que hay en cada litro de disolución. Entonces, si yo tengo una disolución y miro su volumen y escribo los gramos que tiene de soluto entre ese volumen, ¿vale?, obtendríamos los gramos por litro. Molaridad. Molaridad la vamos a representar con la M mayúscula y representa los moles de soluto, ya sabéis que moles se escribe con la letra N, los moles de soluto que hay en un litro de disolución. Entonces lo vamos a dividir entre el volumen en litros de disolución. Por eso la unidad de la molaridad es el mol litro. Unidad mol litro. Lo que pasa que decimos, no, por ejemplo, 0,2 mol litro o 0,2 molar, ¿vale? La molalidad hace unos años se representaba siempre con la letra M pequeña, pero ahora ya en muchos libros pone una M de este tipo, ¿vale?, que es la letra mu. Entonces, estos serían los moles de soluto y atención aquí, entre los kilogramos de disolvente. Ya no hablamos de disolución, sino de disolvente. En este caso sería
en el agua con sal, el agua, la cantidad en kilos que mide ese vaso de agua, ¿vale? Luego tenemos las fracciones molares. Las fracciones molares no tienen unidad, ¿vale? Son cocientes de moles. Si estamos hablando de fracción molar de soluto, serían los moles de soluto entre los moles totales, moles de soluto más moles de disolvente. Y si hablamos de los de disolvente, serían moles de disolvente entre moles soluto más moles disolvente. Esta cantidad siempre va a dar 0, algo y la suma de las dos siempre tiene que dar 1. Es muy importante este concepto cuando hablemos de presiones parciales, porque lo utilizaremos mucho a la hora de decir que la presión parcial de una sustancia A es la presión total por la fracción molar de esa sustancia A, ¿vale? Entonces, esto puede ser muy útil en muchos temas. Y por último, normalidad. Normalidad en muchos cursos ya no entras, estamos hablando de secundaria, pero ya en cursos superiores sí. La normalidad se denota por la letra N y es el número de equivalentes. Aquí podría dedicarle un vídeo entero a explicaros lo que es un equivalente. Entre, de soluto, por supuesto, entre el volumen en litros de disolución. Bueno. Si nosotros sabemos que los moles son los gramos entre la masa molecular, los equivalentes, ¿vale?, son los gramos entre la masa equivalente o el peso equivalente que se decía antes. Entonces, esta masa equivalente o peso equivalente es la masa molar, la masa molecular, entre una V pequeña, que es lo que llamamos valencia. La valencia de la sustancia, ¿vale? Si estamos hablando, por ejemplo, de una sustancia que es un ácido, sería el número de hidrógenos. Si estamos hablando de una base, OH, estaríamos diciendo el número de OHs. Si es una sal, pues el número de metales por la valencia del metal. Entonces, de aquí operando, podemos sacar una relación que me dice que normalidad es molaridad por esta pequeña valencia, por esta V, ¿vale? Entonces, este concepto lo utilizaremos más en universidad, pero todos estos son muy importantes. Bueno, pues una vez visto esto como primera lección, ya en los vídeos siguientes iremos viendo cómo utilizar todas estas fórmulas para hacer problemas. Así que, sin más, os espero en los siguientes vídeos. Recordad, si os gustó, darle al like y podéis dejarme en los comentarios todas las sugerencias sobre los vídeos que os gustaría que hiciera sobre este tipo de problemas y, por supuesto, cualquier duda que os haya quedado. Un abrazo y hasta la siguiente clase.